El Caribe colombiano fue el epicentro de la producción bananera que lideró la multinacional y una Red Fruit Company, misma que se encargó de controlar y en gran parte de apoderarse de la producción de banano en el país y países de Centroamérica y el Caribe. Respecto a los trabajadores en Colombia, las condiciones que la compañía ofrecía eran precarias y algunos de ellos sufrían enfermedades, no tenían acceso a la salud ni mucho menos a la educación inclusive muchos de ellos junto con sus familias debían pasar hambre por lo que era de esperarse que estos alzaran su voz para pedir por sus derechos y exigir mejores condiciones laborales tras organizaciones entre los trabajadores acordaron solicitar algunos de los siguientes puntos